Aquí tenemos la piña de aliso. Y ahí sigue soltando el tanino. Y ustedes dirán, ¿por qué le echó piña de aliso a los alevines? Bueno, no sé si es por el calor o si es que están estresados porque el agua está bien, pero cogieron puntos blancos. Aquí ahora en España está haciendo mucho calor. Entonces lo tenía a 30 grados. Y bajé la temperatura, de conectar el calentador, le eché piña de aliso y veremos en unos días, el agua se pondrá toda marrón y en cuanto ya no tengan los puntos blancos, le voy a mostrar para que vean que la piña de aliso cura los puntos blancos. No hay que estar desesperándose cambiándole agua, porque así es cuando le damos de baja muchos alevines, intentando cambiarle el agua, sacarlo del recipiente, estar moviéndolo para un lado y para otro. Así, cuando están tan pequeños, si cogemos una malla de esta que cogemos, le rompemos la columna. A veces pensamos que puede ser intrusión intestinal o del laberinto, etcétera, pero esto es lo que yo hago. Vamos a ver en unos días si mejoran o se le quita el punto blanco. Ahora lo que voy a hacer, voy a coger algún alevín de aquí y lo vamos a ver en microscopio. Iba a decir telescopio, yo sí que soy telescopio. Lo vamos a ver en microscopio, microscopio, para ver lo que sería el punto blanco en los alevines o P beta. Bueno, vamos a dejar que pase varios días, que todo el tanino esparza por la pecera y cure nuestros alevines. Ahora antes de que se curen, voy a sacar uno y lo vamos a ver por el microscopio para que se den cuenta y vean la evolución. Bueno, cortamos aquí y nos vemos en otro video. Aquí podemos observar el punto blanco en las aletas, no sé si se fijan. Todos esos parásitos lo que están atacando a nuestros alevines. Por eso le hemos echado lo que es la piña de aliso. Pero miren, se aprecia muy bien los puntos blancos. Miren. Bueno, aquí estamos otro día más. Miren cómo ya se ha tornado marrón el agua. Los alevines están mejor, ya no tienen ese punto blanco. Mire, a ver si lo puedo acercar para mostrarlo. Lo que vamos a hacer es verlo por microscopio, como cuando le enseñé el punto blanco. Pero mire, ahí la hoja, la piña de aliso está haciendo su función y los alevines contentos. Ahora le voy a echar un poquito de comida y lo vamos a dejar dos días más. Voy a poner la cámara aquí para echarle la comida. Aquí tenemos la comida. Se la vamos a echar a nuestro alevine. Y están comiendo. Le eché bastante porque mañana o pasado le vamos a hacer el cambio de agua y sacarle la piña de aliso. Bueno, aquí vamos a dejar video hasta dentro de dos días o un día y medio, depende cómo vean los alevines. Vamos a coger un alevín y vamos a mirar si tiene el punto blanco bajo el microscopio.
Bueno, hasta otro video. Bueno, aquí estamos ya en otro video, creo que el tercero o casi cuarto. Miren que ya los alevines están haciendo el laberinto. Se fijan en toda esa burbuja y están haciendo el laberinto. Ya no tienen el punto blanco. Luego les voy a mostrar en el microscopio que ya no tenemos ese punto blanco. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Sacarle la piña de aliso, sifonearle por ahí abajo, sacar toda la suciedad más gruesa. Voy a bajar la pecera hasta aquí. Ya tengo el agua preparada. Voy a bajar el agua hasta aquí. Voy a limpiar la pecera. Luego le voy a volver a subir el agua. Y bueno, ya que comenzaron a hacer el laberinto, no voy a hacer cambio de agua. Voy a dejar que terminen de formar su laberinto. Para luego hacer un cambio de agua. No vaya a ser que haciendo el cambio de agua afecte en la vejiga natatoria o por la temperatura, ya que no se le forme bien la vejiga natatoria. Chicos, antes de que se me olvide, ya que están haciendo el laberinto, es muy importante, recuerden esto, tenerlo tapado bien para que aquí haya casi la misma temperatura que aquí. Si la temperatura de aquí está más fría que la de abajo, puede que le afecte a los alevines. ¿Cómo? Eso en el nado de delfín, que no se desarrolle bien su laberinto, o sea, su laberinto y su vejiga natatoria. Por lo tanto, recuerden tapar bien su pecera para que se cree aquí una especie de humedad, así, calor, para cuando salgan a respirar mientras en el laberinto, noten esto aquí casi igual, casi a la misma temperatura que la que tienen en el agua. Muy importante esto, ¿eh? Aquí ya vemos el pez limpio de puntos blancos. No se preocupen que está en una gota de agua, el alevín no se muere. Aunque eso no quiera decir que sufra. Pero ya lo hacemos rápido, esto lo hago para que ustedes lo vean. Que sí se puede quitar el punto blanco con piña de aliso. Miren el corazón ahí como le late. Ven el cuerpo limpio de burbujitas. De paso les muestro la vejiga natatoria. Que este sí la completó entera. Mire, casi al pedúnculo le llega. Eso que se ve ahí en el medio es la vejiga natatoria del pez beta. Completada, ven que no está ni por la mitad. No voy a estresar más alevines buscando uno con nado de delfín para mostrárselo. Por en cuanto lo vea, se lo muestro, mire. Y esto lo voy a guardar de ejemplo para cuando encuentre un alevín con nado de delfín, mostrárselo. Que será más corta que esta. Hola, hoy es día 6 o 7 ya, creo. Miren, ¿se acuerdan toda la burbuja que le mostré? Ya no está. Ya una vez que han terminado de hacer su laberinto, procedemos a hacer el cambio de agua. Ahí está. Voy a limpiarle la pecera y sacar las piñas esa de aliso. Bueno, aquí tenemos con lo que vamos a sifonar para no llevarnos ningún alevín. Esto tenía aquí como una rejilla, yo se la quité para que toda la mierda gruesa pues penetre por aquí.
vamos a dejarla por aquí. Luego vamos otra vez a llenar de agua. Vamos a limpiar todo esto por aquí y llenaremos otra vez de agua. El punto blanco, la infección que había aquí ya no la hay. Entonces vamos a dejar esta pequeñita, esta poca de agua con almendrón, esta poquita con almendrón, perdón, con aliso de piña, piña de aliso, y volvemos a subir. Aquí ya no hay ni una bacteria, ni pegada en la pecera, ni en el suelo, ni en los bichos, ni en las plantas que tenemos dentro. Todos los bichos que hay aquí están muertos todos. Todas las bacterias que pueden haber aquí están muertas con el tanino de piña de aliso. Ahí está, sacamos toda la mierda posible. Esto no lo podemos quitar para que se mantenga el calor. Esto, aquí es donde escribo yo Super Red por el cruce por amarillo. O sea, Super Red por multicolor.
Esto ya está grandecito. Sí que se puede hacer el cambio de agua así. Porque ya estoy viendo mucho. Ay, ¿cómo hace el cambio de agua así? Esto ya es tan grande. No tiene entre día ni cuatro. Y aquí tenemos los muchachos con el agua cambiada. Recuerden esto, no tiene que, el agua no tiene que estar cristalina para que esté bien el agua, ¿eh? Mucha gente piensa que por, ¿sabe? Que porque haya esa suciedad de por aquí, la pecera está sucia. Lo importante es que el agua esté bien, su pH, su KH, todo bien. Su temperatura. Mientras el agua esté bien, no importa la suciedad de los acuarios, ¿vale? Bueno, ya vieron que sí se puede curar el punto blanco con piña de aliso. Estoy esperando que esos alevines crezcan un poquito más y ya pasamos a peceras grandes como estas. Thank you.